Bien, hola a todos, bienvenidos a otra transmisión de Anábasis. En este momento eh, no he podido contactar con renato Guisado, que se supone que va a estar aquí conmigo. Así que, bueno, la vez pasada falté yo, así que esta vez le toca faltar a él. Sin embargo, vamos a seguir con la charla programada. Um, bien, la charla que tenemos para hoy es la primera acerca de las teorías del humor que voy a ir dando en los siguientes, eh, en los próximos par de meses. El primer libro que hemos seleccionado es el de Theodore Lips, El humor y lo cómico, un estudio estético psicológico. Bien, uh, Theodor Lips fue un filósofo y psicólogo alemán del siglo XIX. Su incursión en la teoría del humor la hace a partir, sobre todo, de varios artículos que se recopilaron en su libro de 1898, titulado El humor y lo cómico: un estudio estético psicológico. Eh, más allá de la, uh, de la posibilidad de leer ese libro en español, en la traducción de Claudia Cabrera, que fue publicada por la editorial Herder en el 2016, este es el libro, uh, no podía encontrar mayores estudios o referencias a esta teoría del humor. Uh, Lips parece ser más conocido por sus otros trabajos psicológicos referidos a, sobre todo a la empatía y a la simpatía, que es por lo que lo, se, lo, se lo conoce mayormente. Uh, por lo tanto, de lo, que voy a, de lo que aquí voy a hablar es del texto mismo y no tanto de interpretaciones de terceros. Bien, entonces, eh, quizá debemos comenzar situando a la obra de Lips dentro de lo que sería el espectro más amplio de las teorías del humor y de lo cómico. En ese sentido, podríamos decir que la teoría de Lips está dentro de las teorías del humor como incongruencia, que es una de las, grandes tre de las tres grandes teorías. Además de esta, existen la teoría del humor como eh, superioridad y la teoría del humor como alivio. La teoría del humor como superioridad que está en Hobbes, está en otros autores. Eh, realmente ya ha sido superada, muy pocas personas sostienen eso, ¿no? Y hay varios argumentos uh, en esto, pero vamos a entrar en ello quizás en charlas posteriores. Uh, acá lo importante eh, es que dentro de la gran gama que está situada la teoría de Lips es de la del humor como incongruencia o como contraste entre las ideas. Esto queda muy claro en el momento en que cita a varios autores con, lo que él, con los que él concuerda que mantienen esta visión pero eh, utilizando distintas palabras. Eh, este es un punto muy interesante de analizar ya que eh, esta diferenciación de los términos utilizados parece no importarle tanto a, a Lips ya que su, su definición o más bien su explicación de lo cómico Quiere abarcar todos ellos. No tanto por exhaustividad, aunque bueno, en Lips proliferan ¿no? los temas y las ideas sobre distintas manifestaciones de lo cómico. como por la amplitud de los conceptos que maneja. Uh, se expande de tal manera que cualquier chiste o broma puedan caer o ser comprendidos dentro de estos conceptos. Um, entonces, lo que voy a tratar de hacer en esta charla, sobre todo, es, en un primer momento. Um, analizar los conceptos básicos de Lips acerca de lo cómico y en un segundo momento explicar la tripartición que él hace entre lo cómico objetivo, lo cómico subjetivo y lo cómico ingenuo. Bien, comencemos entonces con la cita que utiliza Lips para apoyarse en autores anteriores. Dice Lips, cito, La respuesta a esta pregunta, a la de que, qué tipo de contraste tiene el efecto cómico, se ha dado en parte desde hace mucho tiempo. En cierta manera, ya fue respondida por la estética de la escuela de Wolff. Esta define el contraste cómico como un contraste entre las perfecciones y las imperfecciones. Más claro lo dice Kant. En su opinión, la comicidad surge de la repentina disolución de una expectativa en nada. Según Jean Paul, lo irrisorio es lo infinitamente pequeño, que aparece en oposición a algo sublime. Y esta misma visión la encontramos una y otra vez en la consiguiente historia de la estética, con las modificaciones más diversas plasmadas de la manera más ingeniosa por Bischer. Bien, vemos entonces la idea de la incongruencia y del contraste plasmada de diversas maneras aquí. Eh, perfecciones contra imperfecciones, por un lado, expectativa contra la disolución de esta expectativa en nada, uh, lo pequeño contra lo sublime, etcétera. Eh, aquí la idea central de Lips es que, cito, la comicidad surge entonces en la medida en que lo pequeño se mide con aquello con lo que se está poniendo en relación, y al hacerlo evidencia su pequeñez. Cierro cita. Bien, eh, entonces vemos que el contraste básico al que apela Lips es que existe algo grande y algo pequeño. Pero no es solo que aparezcan Contrapuestos, estas ambas cosas, de cualquier manera, sino que la manera misma debe ser cómica, y para ello se requiere que se cumpla el orden de los eslabones de la cadena. Es decir, uh, quizás imaginemos, más o menos como lo hace Lips, uh, que la pantalla, digamos, imaginemos cinematográficamente, ¿no? una pantalla en la que aparece un palacio. Luego la pantalla se va moviendo hacia el lado. Y aparece otro palacio. Y así hasta que solo se ve el cielo. Entonces baja la cámara y vemos una casa muy pequeña que intenta parecerse a los palacios anteriores. Bien, en ese caso entonces hemos pasado de lo grande a lo pequeño de manera cómica. Eh, me imagino pues varios dibujos animados que pueden utilizar este tipo de mecanismo. Sin embargo, eh, no siempre en lo cómico aparecen las cosas en este orden. Entonces, lo que plantea Lips es que este orden es necesario, el hecho de que primero se dé la expectativa y luego se resuelva en nada, tal como lo plantea Kant, el hecho de que primero esté lo grande, que después se convierte en pequeño. Eh, sin embargo, no siempre aparecen de esa manera. Lo podemos constatar ¿no? cuando vemos comedia. Puede darse muy comúnmente que lo grande y lo pequeño se presenten simultáneamente. Eh, y, y que esto sea cómico. Bien, ¿qué es lo que dice Lips en este caso? Eh. Bueno, lo que él dice es que lo importante para lo cómico no es el contexto objetivo, es decir, no es el orden de la presentación en la apariencia, sino que el contexto de nuestro pensamiento. Lo cómico aparece y se repite precisamente uh, con este movimiento de la tensión entre la causa y el efecto, que se da dentro del pensamiento eh, eh, y no tanto dentro de la aparición misma. Pensemos, por ejemplo, cuando nos agrada un chiste en cómo repetimos en nuestra mente el proceso, sobre todo en la parte del remate del chiste. Mantenemos nuestra atención en la idea de que se nos ha eh, creado y luego rompemos con el segundo eslabón, aquello que Lips llama lo pequeño. Y podemos repetir este proceso hasta que el chiste deja de hacer efecto. Por ejemplo, el siguiente chiste. Eh, estaba Caperucita Roja caminando por el bosque cuando cayó la noche, y la aplastó. Uno puede seguir repitiendo en su cabeza cayó la noche y la aplastó, cayó la noche y la aplastó. Eh, entonces este contexto que se había creado de imaginar a Caperucita Roja caminando se resuelve en nada por el doble significado que tiene caer en la expresión cayó la noche, ¿no? En este caso eh, ya conocemos el chiste, pero podemos seguir haciendo ese movimiento dentro de nuestro pensamiento. Eh, que va del, primer, del primero al segundo eslabón eh, y que convierte lo grande en lo pequeño en terminología del lips lo, lo mismo puede suceder con otras manifestaciones de lo cómico en las que no haya tal temporalidad uh, por ejemplo en una foto graciosa puede ser el afiche de, de la película de Vin Diesel eh, que en hispanoamérica se tradujo como una niñera a prueba de balas en este afiche Vemos a Finn Diesel, este actor calvo y musculoso, eh, que siempre ha hecho papeles de acción, eh, vestido más o menos como se esperaría, no de negro, con un cinturón, etc. Pero en vez de granadas, armas o balas, tiene biberones y peluches, porque está haciendo de niñera. En este caso, pues tendríamos que lo grande, lo importante, que sería la guerra, la acción, eh, la violencia, en ese caso, se ha mezclado con algo tan cotidiano como el cuidar a niños. Eh, nuestra atención se mueve entonces entre ambas características de la imagen, de lo grande a lo pequeño, y así se genera lo cómico en términos de Lips. Ahora bien, es muy importante entender esto, que lo cómico existe en el contexto del pensamiento, ya que, según la teoría de Lips, lo cómico está precisamente en el intelecto y no en la percepción. Estos son términos importantes, ¿no? Uh, primero lo grande y lo pequeño y luego la diferencia entre el intelecto y la percepción en cuanto a lo, a lo cómico. Uh, lo dice de la siguiente manera, cito a Lips, la forma en la que los objetos obran sobre nosotros o nos demandan su atención suele en lo esencial no basarse en lo que esos objetos son para nuestra percepción, sino en lo que nos significan o lo que nos indican, lo que nos recuerdan o evocan. El efecto de las palabras se encuentra sobre todo en aquello que dicen. El efecto de las formas visibles se encuentra, ya sea de manera completa o en su mayor parte, en los pensamientos que despiertan en nosotros. Cierro cita. Ahora bien, ¿qué importancia tiene esto para lo cómico, el hecho de que se encuentre en el pensamiento y no en la percepción? En el caso del contexto objetivo y del contexto del pensamiento de los que habíamos venido hablando, esto, se, esto explica aquello que venía, que venía diciendo, ¿no? Que es que si bien existe un orden lógico para lo cómico, este orden no tiene necesariamente que seguirse en su presentación, sino que debe lograrse así, en última instancia, en el pensamiento. Aunque habría que añadir que en el caso de los chistes, muchas veces el orden de la presentación sigue este patrón perfectamente, en el sentido de que el remate aparece al final. Sin embargo, hay una razón más por la que la diferenciación entre intelecto y percepción son importantes en Lips, y es aquello que entiende por lo pequeño como el segundo elemento del contraste de lo cómico. Hasta el momento hemos venido analizando pequeño de distintas maneras. Una muy literal, en el caso de la presentación que mencioné de los palacios y la casita. Otra forma era más bien figurativa. El hecho de que Caperucita Roja camine por el bosque y esto sea considerado grande y que caiga la noche y la aplaste lo pequeño, es una forma de entender lo grande y lo pequeño de manera figurativa. Pero, ¿qué sucede cuando literalmente aquello cómico es grande? Pensemos, por ejemplo, en el ejemplo, con, eh, en el ejemplo contrario al de los palacios. La cámara se mueve por distintas casas pequeñas, cuando de repente llega una pared. Entonces comienza a subir por el muro y sube y sube y sube hasta que se nota que es un palacio extremadamente alto, una casa descomunalmente alta. Uh, en este caso, esta construcción gigantesca sería el segundo eslabón de la cadena, aquello que deberíamos considerarlo pequeño. Uh, acá, acá viene quizás lo más complicado y lo más interesante de la postura de Lips: uh, que es igualar aquello que hasta ahora hemos llamado uh, pequeño con lo insignificante. O con lo fútil. Bien. Eh, entonces comencemos tratando esta idea de lo pequeño como insignificante. Uh, hay un chiste que normalmente cuenta Slavoj Zizek en sus, en sus eh, presentaciones. Acerca de un hombre que va a un restaurante y pide un café sin crema. Entonces el mesero le dice eh, que lamentablemente se les ha acabado la crema, pero que puede traerle un café sin leche. Uh, y lo que dice Zizek acerca de este chiste. Uh, es que este chiste es muy atinado en cuanto a que no es lo mismo un café sin crema que un café sin leche. Bien, lo que diría Lips es que uh, para que este sea un chiste, esa diferencia entre el café sin crema y el café sin leche debe ser en sí misma insignificante. Si no, eh, no sería un chiste. Uh, por ejemplo, cuando el cuidador de un zoológico encuentra una jaula sin un conejo, no es lo mismo que cuando encuentra una jaula sin un tigre. Eh, quizás las jaulas vacías en sí, eh, como material de las jaulas, son lo mismo, uh, pero la significación en ambos casos es muy diferente. Obviamente no es un chiste, le, no encontró una jaula sin un tigre. Eh, para que estemos hablando de lo cómico, entonces esta diferencia debe ser insignificante. Uh, aunque bueno, se entiende el punto de Gijek, ¿no? El, el punto de que la ausencia de algo es en sí misma significativa, pues tiene una función semiótica. Uh, y ya, en todo caso, comprendemos que eh, menos el significado de las palabras. Uh, entonces, sin embargo, uh, volviendo a Lips. Uh, ¿A qué se refiere Lips cuando habla de lo pequeño como insignificante? Podríamos comprender esta insignificancia en dos sentidos. Uh, lo primero sería lo insignificante como lo carente de importancia, o lo fútil. Un ejemplo que pone Lips de esto es una nariz demasiado grande. Uh, dice Lips: Una nariz demasiado grande, en tanto que rebase las medidas normales, aparece como algo excesivo, inadecuado, que en realidad ya no parece pertenecer a la totalidad del organismo y de la vida que lo llena, y por tanto carece de sentido y es fútil. Ah, cierro cita. La enorme nariz, entonces, eh, carece de sentido y de importancia por su tamaño. Es inadecuada para el organismo que la soporta, y por lo tanto fútil. Como puede verse, esta es una manera uh, increíblemente amplia de comprender lo pequeño, no como poco, como carente de importancia o como insignificante. Ahora bien, si analizamos más detalladamente, la nariz demasiado grande es fútil y es innecesaria. Es aquello que está de más, pero es insignificante no en el sentido de que no se adapta a la totalidad del organismo. No es normal, no está dentro de los parámetros que esperaríamos. Es decir, Subvierte una expectativa, tal como era la definición de Kant de lo cómico, ¿no? Una expectativa que se convierte en nada. Lips toma esta idea y la expande, de tal manera que lo insignificante puede ser cualquier cosa que no se encuentra dentro de nuestro mapa mental, dentro de la cadena de significantes de nuestro mundo conocido. Como un ejemplo de esto, Lips dice que al ignorante y al niño le resulta gracioso ver a una persona cuya piel es negra, ya que uh, no han aprendido a considerar el color negro de la piel como uno normal para el ser humano. Tengamos en cuenta que este libro fue escrito en Alemania en el siglo XIX. ¿no? Uh, por lo tanto, esta nueva información carece de sentido. No es normal dentro de la cadena de significantes que conocen. Es una forma sin contenido. Este ejemplo, quizás, bueno, obviamente ya no funciona en muchos lugares en nuestra época. Por lo tanto voy a utilizar un ejemplo uh, que más o menos podremos eh, tener más cercano, que sería el ejemplo de un payaso. Un payaso es un ser humano por su forma, y así es como un niño lo reconoce. Pero los colores que utiliza, la vestimenta excesiva, la nariz redonda y roja, y la peluca de colores, son completamente extrañas y novedosas. Estos elementos entonces para el lips son insignificantes, en el sentido de que no se inscriben en un conocimiento anterior de lo que un ser humano es. Son novedosos para el niño, por lo que causan gracia. Sin embargo, y este es un punto importante, aquí entra en juego aquello que venimos tratando, que es el hecho de que lo cómico actúa a nivel intelectual y no a nivel de la percepción. Como lo dice Lips, cito: El efecto de las palabras se encuentra sobre todo en aquello que dicen. El efecto de las formas visibles se encuentra ya sea de manera completa o en su mayor parte en los pensamientos que despiertan en nosotros. Cierro cita. Pensemos en la reacción que puede tener un niño al ver un payaso. Esta experiencia puede, eh, no puede considerarse insignificante en el sentido de la tensión y de las emociones que despierta. De hecho, probablemente uh, una vez que un niño ve un payaso, va a centrar su atención en él eh, de manera única y va a perder de vista los elementos de su entorno. En un sentido normal, en el día a día, nosotros no consideramos fútil o insignificante aquello que nos afecta de esta manera, aquello que llama nuestra atención y nos hace centrarnos en ello. Entonces, el payaso es importante para el niño en cuanto a su percepción. Pero lo que Lips plantea es que no es importante para el intelecto, ya que no se ha aprendido a considerarlo importante anteriormente. Es algo insignificante, una forma sin contenido, ya que la forma propia del ser humano y que significa el ser humano no tiene esas características. Bien, entonces, eh, espero que se haya comprendido ¿no? esa diferencia entre lo que es el intelecto y la percepción para Lips. La, eh, algo que puede ser importante para la percepción, como sería la aparición de un payaso, que es este eh, ser eh, fuera de lo común que llama nuestra, nuestra visión. No es lo mismo que la importancia para el intelecto, ya que lo que es importante para el intelecto es aquello ya conocido y que se inserta en la cadena de significantes que ya tenemos en nuestra mente, en esta enciclopedia mental que podemos uh, tener. Bien. Uh, entonces, recapitulemos un poco. Para Lips, lo cómico es aquello que crea un contraste o una incongruencia entre lo grande y lo pequeño. Entiende que. Eh, en esto hay un movimiento en el contexto del pensamiento por el cual lo grande se convierte en pequeño, de tal manera que lo pequeño es el segundo eslabón de la cadena. Lo pequeño es entonces, ah, perdón, ah, se rompe hacia una expectativa lo que actúa a nivel de pensamiento intelecto y no de la percepción. Lo pequeño es entonces lo fútil o insignificante para la inteligencia, ya que se presenta una forma carente de contenido hasta el momento. Bien. Ahora que ya hemos eh, comprendido en términos generales cómo lips velo cómico, pasemos a su tripartición básica en los tipos de comicidad, que serían la comicidad objetiva, la comicidad subjetiva y la comicidad ingenua. Ya habíamos comenzado un poco con la comicidad objetiva al hablar del payaso. La comicidad objetiva es aquella en la cual nos reímos de un objeto particular a diferencia de la subjetiva que es cuando nos reímos de un proceso de pensamiento. La comicidad ingenua es un poco más elaborada, por, lo que trata por la que la trataré después. En la comicidad objetiva podemos ver una bipartición en lo que sería la comicidad objetiva visual y la comicidad de situación. Uh, en la visual entrarían cosas como por ejemplo la imitación y la caricatura. Pensemos en los imitadores de distintos políticos. Lo que está sucediendo allí, según Lips, sería al mismo tiempo dos cosas distintas. Por un lado, se han tomado las características de la persona, del político en, eh, en particular, y se han disociado de ella. Es decir, se las ha convertido en forma sin contenido, o sin el contenido que esperaríamos. En palabras de Lips, dice, la particularidad tiene, en tanto que pertenece a la persona, a esa misma persona como contenido o substrato, ahora, ese contenido o ese substrato le son arrebatados. En una palabra, se convierte en una forma vacía. Una y otra vez, cuando la contemplo en el contexto de la persona, la forma se llena con un contenido personal. Y una y otra vez, cuando la contemplo en su aislamiento, se encoge hasta convertirse en una forma vacía. Un algo se convierte en una nada. Sin embargo, esa es la base de toda comicidad. Cierro cita. Bien. Entonces se crea eh, de nuevo este juego en el pensamiento que va de lo grande a lo pequeño. Es decir, de contemplar las particularidades que se están imitando como una forma que significa la persona imitada, a verlas como formas vacías aisladas. Bien. Uh... En otras palabras, se ha tomado una persona que se quiere imitar, se le han sacado distintas características que se están imitando. Esas características normalmente son el significante que significa la persona, uh, digamos el político en este caso. Entonces cuando las vemos desde, desde el punto de vista de que significa el político, uh, nos, nos lo imaginamos, pero cuando lo vemos disociado de ello, solamente vemos al imitador, entonces esas formas se convierten en formas vacías, que no significan nada y eso crearía el efecto cómico. Bien. Uh, lo segundo que está sucediendo allí es que una vez que se han aislado estas características, nuestras mentes las ponen en relación con lo que Lips llama la esencia humana normal. Y comparadas con esta esencia, las características se vuelven pequeñas. Esto no sucede necesariamente en la misma persona, uh, tal como lo dice Lips. Él dice que aprendimos a concebir la personalidad como un todo. Y en esta totalidad, de la cual también forma parte la debilidad, es decir, la característica, ella nos resulta familiar. Pero en la medida en que imito entonces esa singularidad, la arranco de aquel contexto. Eh, cierro cita. Entonces, arrancada de ese contexto, juzgamos la característica de acuerdo a la esencia humana normal y la encontramos deficiente. Estas son las dos partes del proceso de la comisión objetiva por imitación. A saber la creación de una forma sin contenido y la comparación de esa forma con la esencia humana normal. Bien. En esto. Eh, en, cuanto a lo, perdón, en cuanto a la convicción objetiva de situación, esta se relaciona con la subversión de expectativas entre lo grande y lo pequeño. Imaginemos, por ejemplo, un dibujo animado en donde los personajes necesitan, para calmar a un bebé, uh, que llora, de repente. Uh, necesitan algo para calmar a este bebé de repente uno de los personajes dice que va a sacar uh, una de las armas pesadas aprieta un botón y comienza a abrirse una serie de compuertas de metal no debe abrirse eh, que de necesita la verificación de la retina del ojo se abren las puertas de metal la seguridad los guardias etcétera y al final hay una caja fuerte abren la caja fuerte dentro de la cual hay un cofre con una combinación que se abre etcétera y adentro hay un chupón para un bebé bien Uh, en este caso la comicidad de situación se cumpliría porque se ha realizado un esfuerzo desproporcional al resultado, que sería la obtención de un chopón para, para un bebé. Bien. Entonces, esas son uh, más o menos las formas en las que se aplica la teoría de Lips de lo grande que vale lo pequeño, dentro de la uh, comicidad objetiva por imitación y la comicidad objetiva de situación. Bien. Uh, hasta aquí lo que es la comicidad objetiva. Hablemos ahora de la comicidad subjetiva, que, como también lo identifica Lips, es el chiste. El chiste es la comicidad uh, subjetiva. En primer lugar, para Lips, el chiste no es un género determinado y definido de construcciones verbales que se, que se transmiten de una persona a otra de manera ritual, que sería más o menos como lo entiende Freud, ¿no? El chiste como un género. Uh, no es solamente el contar un chiste tal como nosotros podemos entender esta práctica, sino que él también entiende los chistes, el hecho de hacer una broma de manera corporal. Entonces, no podemos identificar la diferencia entre comicidad objetiva y comicidad subjetiva como la diferencia entre comicidad visual y comicidad de palabras. No va por ahí la cosa. Uh, sino que, más bien, tiene que ver con la forma en que se logra la comicidad. Afirma Lips. Uno se convierte en objeto de la comicidad visual, uno cae en la comicidad de situación, el chiste lo hace uno. Por lo tanto, eh, el acto de hacer un chiste es aquello que uh, identifica como la comicidad subjetiva hasta cierto punto. Pero esto no es solo la cuestión de perspectiva. Imaginemos, por ejemplo, que vemos a alguien caerse de manera cómica. Por ejemplo, en un evento formal entra un hombre eh, con un buen traje pavoneándose y de repente se resbala y se cae sobre una torta. Bien, este evento está claramente dentro de lo que sería la comisión objetiva, dentro de la comisión visual. Ahora, eh, en todo caso, porque nos reímos del hombre como objeto. Ahora, si este hombre no solo cayera, sino que fuese otro el que lo hiciera caer, por ejemplo poniéndole una zancadilla, uh, arrojándole en la cara a un pollo asado, por ejemplo, o lo que sea, uh, no por ello se convierte la comicidad objetiva en, comic en comicidad subjetiva. Sigue siendo comicidad objetiva. Es decir, no por el hecho de que la acción se generó en un sujeto, de forma deliberada, es que podemos llamarla subjetiva. La mejor definición de comicidad subjetiva que da Lips uh, es la siguiente. Dice, es la comicidad que producimos que se adhiere a nuestros actos como tal, frente a la cual nos sentimos sin excepción como un sujeto que está por encima de ella, nunca como objeto, tampoco como objeto voluntario. O, dicho más brevemente, es la comicidad completamente subjetiva. Cierro cita. Bueno, esto de definir la comicidad subjetiva como comicidad absolutamente subjetiva, en principio puede parecer redundante y poco útil, ¿no? Uh, pero tiene sentido si vemos la primera parte de la definición. El mismo hecho de poner la diferenciación entre convicción objetiva y subjetiva en cómo el sujeto se siente al momento de ser parte del chiste, es en sí completamente subjetivo. <laughs> no, sé, no sé si me explico. La idea de eh, entender que se crea la convicción subjetiva por cómo se siente la persona, eso ya es subjetivo en sí mismo. Y de hecho, Creo que la diferencia entre comicidad objetiva y subjetiva, para poder ser explicada en, en esos términos, debe recurrirse necesariamente a ejemplos. Uh, de otra manera, esta definición nos llevaría a tener que ir y preguntar a la persona en que se sintió, uh, si se sintió como objeto como sujeto de la broma. ¿no? Y, y ya se, escaparíamos no la, al análisis conceptual, sino que sería más bien un análisis uh, subjetivo de la, la comedia. Bien. Uh, Pensemos, por ejemplo, en el caso de un atleta que va a saltar una barra muy alta. Va corriendo, se tropieza y se da con la barra en las narices. Eso es claramente comisiedad objetiva. Cuando nos reímos, nos reímos de él, no nos reímos con él. Ahora imaginemos eh, el mismo atleta que hace todos los movimientos de prepararse, se estira, se arregla la ropa, se pone en posición, corre y cuando está llegando a la barra... Simplemente se agacha y pasa por debajo. Bien. En ese caso, no nos reímos de él, sino que nos reímos eh, de la disolución de la expectativa del gran esfuerzo en la nada. En algo insignificante en términos de lips, ¿no? Este sujeto no está siendo eh, objeto de la comicidad, sino que está por encima de su broma deliberada. Otro ejemplo de esto podemos hallarlo en la comicidad eh, que utiliza el lenguaje, en las afirmaciones graciosas. Dice Lips: Nos parece chistosa una afirmación cuando le conferimos un significado con una necesidad psicológica y cuando se lo negamos inmediatamente después de habérselo conferido. Encontramos en esta afirmación una verdad que, no obstante, obedeciendo las leyes de la experiencia o los hábitos generales de nuestro pensamiento, después de, ya no podemos volver a encontrar. Cierro cita. Uh, básicamente lo que está diciendo Calips es que existe una idea o una verdad en el chiste que en un primer momento aceptamos pero que inmediatamente se la quitamos. Puedo poner un ejemplo de esto en la comedia La de, uh, la de 4000 de Leonidas Girobi Cuando el tío y el sobrino eh, al principio están imaginando haberse ganado la lotería, el tío dice que pagaría sus deudas ya que dice es un deber el pagar. Y entonces el sobrino lo convence de no hacerlo replicándole que deber es no pagar. Bien, aquí se está jugando con el doble significado de la palabra deber, ¿no? Deber como deber una deuda y deber como tener una obligación moral. Uh, se, se está construyendo una verdad graciosa que aceptamos por un momento para luego rechazarla. Ahora bien, el... El tío dentro de la comedia la acepta y, y la mantiene, ¿no? Lo, lo convence con ese argumento, que en realidad es un chiste. Uh, y en ese sentido nos reímos de la ocurrencia, no necesariamente de los personajes. De la misma manera, en muchos chistes nos reímos de la asociación de ideas, pero no de las ideas mismas como objetos. Bien. Esta, en pocas palabras, es la diferencia entre la comicidad objetiva y la subjetiva. Solo nos queda hablar entonces de lo que sería la comicidad ingenua, que en cierto modo Lips identifica como diferente por las características que presenta. Esto resulta interesante, ya que uno pensaría que una vez que se han identificado la comicidad objetiva y la comicidad subjetiva, todo chiste o broma tendría por necesidad que caer en uno de estos dos moldes, ¿no? O bien es subjetivo o bien es subjetivo. ¿Cuál sería la tercera vía, no? Uh, sin embargo, la comicidad ingenua parecería ser una excepción que requeriría una categoría particular. Y esto es algo que Lips se diferencia de autores anteriores, como él mismo lo cita. ¿no? Esto se debe a que la comicidad ingenua es un punto medio entre la comicidad objetiva y la comicidad subjetiva. Y de hecho podríamos decir que toda que la comicidad ingenua es un enfrentamiento entre dos puntos de vista, el objetivo y el subjetivo. Dice Lips que toda comicidad auténticamente ingenua encierra en sí misma un comentario o acción parezca ser verdadero, inteligente, razonable, en resumen, de alguna manera significativo desde el punto de vista del sujeto ingenuo, y que, de nueva cuenta, no parezca ser desde nuestro punto de vista. Entonces, la acción o declaración ingenuamente cómica es inteligente y tonta, o, dicho de manera general, significativo y fútil al mismo tiempo, dependiendo del punto de vista de nuestra observación. Cierro cita. Bien, para empezar, uh, a toda ingenua debe haber un, uh, en toda comisión ingenua debe haber un individuo ingenuo, ya que la ingenuidad es una característica particularmente humana. En el caso de que el ingenuo fuera un animal, tendríamos nosotros que prestarle la capacidad y antropomorfizarlo de cierta manera. Pero bueno. ¿Qué significa esto de que la comicidad ingenua es significativa y fútil al mismo tiempo? Tomemos un ejemplo de Lips en donde se evidencia claramente la diferencia de los tres tipos de lo cómico que plantea. Aquí podemos ver una, una, uh, un ejemplo perfectamente claro de qué es lo cómico objetivo, subjetivo e ingenuo. El varón de Munchhausen relata la historia de cómo se sacó a sí mismo de un pantano tirándose de los cabellos. Un hombre que lo escucha le cree la historia y un niño le pregunta si es cierto. Entonces, en el caso del varón, nos encontramos ante lo cómico subjetivo, ¿no? Está contando un chiste que se basa en una asociación de ideas que reclama cierta sublimidad, es decir, que por un momento parece correcta, ya que efectivamente es posible sacar a alguien de un pantano de los cabellos. La imagen nos, nos es familiar, ¿no? Podemos imaginar que suceda pero que, ante mayor inspección, es fútil. Uh, se vuelve insignificante, ya que es ridículo pensar que uno pueda sacarse a sí mismo de los cabellos. Hay una, hay una incongruencia ahí, que es lo que crea lo cómico, según Lips. En el caso del hombre que cree la historia, estamos ante lo cómico objetivo. Nos reímos de aquel hombre porque es un tonto, y no ha entendido el chiste. Ahora bien, el caso del niño es diferente. Por un lado... Eh, podríamos verlo exactamente como vemos al hombre crédulo y reírnos de él. En ese caso, uh, se nos escaparía el sentido ingenuo de la comicidad y simplemente nos quedaríamos con lo objetivamente cómico. Dice Lips que en muchos casos lo cómico ingenuo se convierte en cómico objetivo para aquella persona a la cual se le escape lo ingenuo del chiste, ¿no? Lo ingenuo de lo cómico allí. Uh, ahora bien. Sin embargo, uh, si no solamente utilizamos nuestro propio juicio para comprender la pregunta del niño, sino que nos ponemos por un momento en su lugar y vemos sus circunstancias, es decir, si comprendemos las premisas infantiles y las relaciones lógicas que cree en su mente, podemos notar y apreciar lo cómico e ingenuo. Dice Lips, por lo tanto, que, cito, la comicidad es ingenua en tanto que los dos puntos de vista, el ingenuo y el nuestro, se enfrenten uno al otro. Objetiva en cuando convirtamos a nuestro propio punto de vista en el único válido. Cierro sí, Rosita. Entonces podemos decir que, para comprender la comicidad ingenua, básicamente lo que debemos hacer es ponernos en los zapatos del personaje ingenuo. Ahora, habíamos mencionado que la afirmación ingenua reclama cierta sublimidad si tomamos esta perspectiva, ¿no? La perspectiva del sujeto ingenuo. En el caso del niño, la pregunta si la historia del varón de Munchhausen es verdadera, esta sublimidad se encuentra en el ámbito de la moral. No cabe en la cabeza del niño que alguien pueda mentir sobre algo de esta, de esta magnitud, ¿no? Sin embargo, no toda la comisión ingenua tiene un carácter moral, sino que puede relacionarse con cualquiera de las tres maneras que utilizamos para juzgar, a saber, la intelectual, la moral y la estética. Un ejemplo de lo cómico, según lo intelectual, es el siguiente. En una casa, un gato roba un pedazo de carne de la cocina y se lo lleva al sótano. Mientras que todos están escandalizados, la niña de la casa dice, sí, mamá, el gato se robó la carne y luego se fue al sótano a tomarse el vino. Bien, desde nuestro punto de vista, esto es ridículo, ya que los gatos no pueden abrir una botella ni tomarse el vino. Y de hecho, no toman vino. Pero si nos ponemos de la perspectiva infantil, la niña probablemente ha visto que los adultos, cuando comen carne, lo acompañan con vino. Por lo tanto, hace una asociación bastante perspicaz de que la razón por la cual el gato se fue al sótano es para acompañar su merienda con vino, precisamente. Este caso de la comicidad ingenua estaría dentro de la esfera de lo intelectual, entonces. Desde nuestra perspectiva, la asociación de ideas es fútil, es un razonamiento inútil. Sin embargo, cuando nos ponemos en el punto de vista de la niña, lo vemos como ella lo ve, como un razonamiento perfectamente factible. Y entonces, es en este juego de puntos de vista en donde se encuentra lo cómico ingenuo. No voy a entrar al, a lo que sería lo cómico ingenuo en el aspecto estético, salvo para mencionar el ejemplo que da Lips, ¿no? que es cuando un niño se siente atraído por objetos brillantes que nosotros podemos considerar de mal gusto. Esto sucede porque no ha tenido la oportunidad de aprender a eh, juzgar mejor. Por lo tanto, si lo vemos desde nuestra perspectiva, es ridículo que a un niño le guste, ¿no es cierto?, algo que sea completamente de mal gusto y brillante. Sin embargo, eh, si lo vemos desde la perspectiva del niño, parecería simplemente eh, su visión estética. Bien. Entonces, eh, ya hemos revisado los conceptos importantes sobre cómo comprende... Lips lo cómico y su división en tres tipos. Lo cómico objetivo, lo cómico subjetivo y lo cómico ingenuo. Eh, como un punto medio entre los anteriores. Solo queda entonces decir unas cuantas palabras acerca del humor y de cómo se diferencia de lo cómico. Lo cómico para Lips, al ser al mismo tiempo a pobre y rico, estar lleno y vacío de contenido, no es en realidad más que la indiferencia al contenido. La comicidad solo adquiere un valor superior cuando penetran en ella uh, valores ajenos a la comicidad misma. Este es el caso del humor, que es cuando la comicidad, después de haberse eh, negado la sublimidad de un valor, logra hacerlo resurgir más fuertemente que antes. Podemos pensar, de cierta manera, al humor como el reverso de la comicidad ingenua, que habíamos explicado. ¿En qué sentido? Uh, es cuando ya no movemos nuestro pensamiento entre la perspectiva objetiva y la subjetiva, sino que, por ejemplo, le damos la razón a, al soldado de Escuadra Trim, cuando define el cuarto mandamiento como darle a su padre la mitad de los 14 centavos que gana semanalmente, ¿no? El humor, entonces, es cuando se utiliza la comicidad para hacer brillar un valor, básicamente. O en el caso, por ejemplo, de. Uh, del niño que. Uh, le pregunta al varón de Munchhausen si es verdad su historia. El caso del humor sería si nos ponemos de la perspectiva del niño y nos quedamos con esa perspectiva, ¿no? El valor de la ingenuidad infantil, el valor de eh, mirar el bien en los demás, que no son capaces de. pensar que no son capaces de mentir, etc. Bien. Para terminar con la charla, voy a contar un chiste de Norm McDonald que es uno de mis uh, cómicos favoritos, y que me. Eh, ...tomado la libertad de traducir... Para, esta, ...para efecto de esta charla... ...bien... ...una polilla... ...entra en el consultorio de un podólogo... ...y el podólogo le pregunta... ...¿cuál es tu problema polilla?... ...la polilla responde... ...que ¿cuál es mi problema?... ...Dios... ...¿por dónde empezar?... ...voy a trabajar para... ...Gregory... ...Elinovich... ...y todo el día trabajo... ...honestamente doctor... Ya no sé ni siquiera lo que hago. Ni siquiera sé si Gregory Elinovich lo sabe. Él solo sabe que tiene poder sobre mí y eso parece traerle felicidad. Pero... no lo sé. Me levanto con malestar y camino de aquí para allá. En la noche yo a veces me despierto y me volteo y veo a esta mujer mayor en mi cama, en mis brazos. Una mujer que alguna vez amé, doctor. Ya no sé hacia dónde volverme. Mi hija pequeña, Alexandria, se nos fue en la helada del año pasado. El frío se la llevó, al igual que a muchos de nosotros. Y mi otro pequeño... Y esto es lo más duro de tragar, doctor. Mi otro hijo, Gregaro... Ivanolinovich. Ya no lo amo. Me duele tanto decirlo, pero cuando miro en sus ojos, solo veo la misma cobardía que yo, la misma cobardía que atisbo en mi rostro cuando me miro en el espejo. Si tan solo la cobardía fuera lo suficientemente fuerte, entonces quizás, quizás podría atreverme a extender mi brazo y tomar aquella pistola cargada que mantengo bajo el colchón, y terminar con esta farsa infernal de una vez por todas. Doctor, a veces me siento como una araña, a pesar de que soy una polilla, apenas aferrándome a mi telaraña con un fuego perpetuo debajo. No me siento bien, doctor. Entonces el doctor le dice, "Polilla, claramente estás perturbada, pero deberías ir a ver un psiquiatra. ¿Por qué diablos entraste aquí?" Y la polilla le responde, "Porque la luz estaba prendida." Bien. Eh, este chiste lo contó Norm MacDonald en el programa de Conan O'Brien hace unos años. Y de hecho, existe eh, eh, existen camisetas sobre esta. Justamente me he puesto la, la camiseta de este, de este evento para, para esta charla. Bien. Uh, Norm MacDonald claramente lo cuenta mucho mejor, ¿no? Entonces, eh, quizás haya destruido el chiste contándolo así. Pero bien, si analizamos este chiste utilizando los conceptos de Lips... Podemos ver cómo es que funciona el contraste entre lo grande y lo pequeño, entre lo sublime y la nada relativa. Por un lado, tenemos la narración de la polilla, en donde se imita el contexto de lo que podría ser una novela de Dostoyevsky. Las desgracias se acumulan al malestar existencial para lograr la sensación de que se está contando algo importante. ¿Pero qué se resuelve en una nada relativa? En el hecho de que las polillas van hacia la luz, ¿no? <laughs> es pues nada. Uh, digamos, que las polillas se sientan atraídas por la luz, puede ser importante para un biólogo o un etólogo, que, que incluso puede escribir su tesis sobre ello, ¿no? Pero, uh, por cómo se ubique en el chiste y se crea la incongruencia, se vuelve insignificante, y es un buen ejemplo de lo cómico subjetivo, tal como lo hemos venido tratando, ¿no? Bien, eh, con esto... Eh, lo que he hecho en esta charla es explicar los conceptos básicos de la teoría de lo cómico de Theodore Lips y la tripartición entre lo cómico objetivo, subjetivo e ingenuo. Uh, a continuación, con esto termino y pueden plantear sus preguntas. Voy a, en este momento a leer los comentarios. Gracias. Uh... Bueno, tengo varios comentarios, pero ninguna pregunta uh... En particular. Muchas gracias por los comentarios. <laughs> Qué bueno que no los leí mientras estaba dando la charla. Si no me hubiera reído. Bien. Bueno, entonces... Eh, tomaré por dado que se ha entendido la, la charla. Ya que no hay preguntas. En todo caso puedo responder preguntas posteriormente en los comentarios si alguien los tiene. Bueno, muchas gracias por vernos. Uh, bueno, por verme, porque esta vez eh, Renato estuvo ausente, vamos a seguir transmitiendo, la siguiente eh, transmisión le va a tocar a Renato, posiblemente algo sobre poesía, que eso es fuerte, y la siguiente charla sobre teorías del humor va a ser sobre la obra La Risa de Henry Bergson, y la vamos a anunciar dentro de un par de semanas. Uh... Ah, bien, ahí hay una pregunta. ¿Cómo podría aplicarse esa teoría actual como son los memes? Eso es muy interesante, ¿no? Uh, en todo caso tendría que ver el meme en particular, pero la idea se, se encontraría obviamente dentro de lo cómico objetivo y tendría que haber uh, en el meme una mezcla entre algo grande y algo pequeño, es decir, una sublimidad que después eh, se rompería en algo completamente eh, eh, vacío y carente de contenido. Eso es, eso es algo muy interesante, ¿no? Siempre habría que buscar el valor o el valor grande la sublimidad que se está planteando y luego con qué se le está comparando, cómo se le está sacando de su contexto inicial y se le está convirtiendo en insignificante. Eh, no he traído ni, ningún meme preparado para analizar en este momento, quizás en la siguiente sesión podría traer un par, ¿no? Bien. Justamente, eh, esa sería una buena, una buena manera de comenzar la siguiente sesión, ¿no? Para recapitular el Lips y cómo es que la teoría de Lips eh, uh, fusiona o, o tiene efecto en los posteriores. Muy bien, eh, quizás esa pregunta la voy a contestar un poco más ampliamente poniendo un meme, ¿no? Uh, en el comentario más tarde. Muchas gracias por, por vernos. Por favor, eh, denle me gusta a la página de Anabasis, que vamos a seguir dando charlas sobre distintos temas, sobre todo literatura, eh, bueno, indefinidamente, ¿no? En los siguientes meses. Hasta luego.